La muerte de 72 neonatos en los primeros tres meses de este 2023 le costó el cargo a Leonardo Aquino, quien hasta hoy fungió como director de la maternidad de Los Mina. Tras su suspensión, de inmediato fue juramentado la tarde de este miércoles el doctor Armando Camejo, quien es ginecólogo obstetra egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se desempeñaba como director del Centro Diagnóstico Municipal de Los Mina. Al ser posicionado en el cargo, el galeno garantizó que asume estas funciones con el compromiso de contribuir en el proceso de fortalecimiento de las atenciones a las madres y sus bebés que son atendidos en el Centro de Salud de Alta Complejidad, que es de referencia nacional. Sin embargo, a pesar de la desvinculación del pasado director de la maternidad, otros neonatos murieron anoche por supuestas negligencias médicas, según familiares. Todos los días los médicos lo chequean, dicen que tenía la presión alta, pero el bebé estaba bien. Entonces anoche le hicieron cesárea. Entonces ahora resulta que sacaron el niño muerto. Maribel Méndez es otra ciudadana que denuncia supuesta mala práctica en ese hospital. Le dicen que el niño tenía 24 horas, es justo eso, que ella venga en la mañana y le dicen que está todo bien y cuando viene la noche que su hijo se lo murió. 24 horas y no se den cuenta. Ante la situación, el director del Servicio Nacional de Salud pidió la intervención de la Dirección General de Ética Gubernamental. Hemos solicitado a Ética Gubernamental la intervención para que haga un levantamiento de las situaciones de ese hospital. Además, el director del hospital fue designada como encargada del Departamento de Neonatología la doctora Ruth Encarnación, quien laboraba como pediatra primatóloga en el citado hospital. Respecto a la juramentación, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, dijo que será mañana cuando fijarán su posición, aunque en conversación vía teléfono con este medio dijo que se trata más de una salida mediática que otra cosa. Para Telenoticias, Paola Mateo.